este libro me pareció súper interesante porque ya que traía dibujos, exploraba la imaginación de cada individuo y era entretenido y da ganas de seguir leyéndolo. Era súper bueno. Me gustó harta la historia, la trama, por la ballena de Mozambique y todo eso. Los acontecimientos igual fueron impresionantes. ¿Qué me pareció encontrarme con el autor? Lo encontré súper bueno, o sea, ver a la persona que se inspiró en crear un libro, o sea, y hablar con él, es como que si quedan dudas, él lo puede resolver y te complementa más el libro, o sea, queda más claro aún y es bacán, o sea, es súper bueno que sigan haciendo ese tipo de cosas. Mozambique es una historia muy interesante que recopila todas las leyendas mapuches y también habla de lo importante que es la ballena que estuvo, la ballena que está y que estará siempre, acá en Chile principalmente. Una experiencia muy buena, estoy muy, muy agradecido por todo lo que hicieron posible de que vinieran el autor y el dibujante del libro. Me agradó mucho y que continúen así en distintos lugares, no tan solo en Santiago o Viña, que son las ciudades más importantes, sino también acá, por ejemplo, que son ciudades pequeñas, que uno, cuando uno dice su nombre, no creen que es posible y piensan que es en el extranjero, pero es Chile, que también es Chile y que también es importante, igual que Santiago, que Viña del Mar y que muchas otras ciudades también importantes. Creo que poder asistir a lugares extremos y rurales de nuestro país conociendo a los niños es un regalo para mi profesión y en el fondo es un regalo para todos porque ganamos todos. Ganan los niños, gano yo, ganan los profesores, todos ganamos. Yo gano porque conozco y me doy cuenta que los niños son iguales en todas las partes del mundo y eso es maravilloso. Nosotros estamos fascinados porque vemos cómo los niños se apropian de este cuento, de estas historias y con mayor significado al estar con la autora de los libros. Así que ellos lo esperaban hace mucho tiempo, tuvimos una preparación bastante larga donde leímos los cuentos, donde los niños escribieron cartas para responder a la carta que ella también les envió. Entonces realmente ha sido una experiencia completa. De demasiadas alegrías y sonrisas para los niños y mucho aprendizaje y la verdad es que nos sorprendimos también con la calidez de Paloma. Me imaginaba que era una adolescente con una pluma en la cabeza y que era muy linda. Ahora me encontré con alguien linda, como imaginé, con alguien que si sabe las cosas y que es muy buena. El libro es así, se trataba del ciclo de la vida, de cuando uno nacía, cuando otro moría. Me gustó porque vino y escribió los libros y era la primera vez que vino alguien que haya escrito algo. Diálogos en Movimiento es una experiencia que es necesaria, así como nosotros en esta escuela extrema lo vivimos, recomendada totalmente porque es una vivencia de la literatura en que los niños son parte de algo vivo, de algo activo, donde además se sienten parte de esta historia. Quiero felicitar al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por esta iniciativa y proyecto. Quiero agradecer por traerme, para mí es un regalo y creo que hay un antes y después en mi relación con las escuelas rurales y extremas de Chile y con los niños. Creo que tengo un trabajo por delante. Una serie de 12 diálogos que hemos realizado durante todo el año,
5 de ellos diálogo extremo, de llegar a lugares muy apartados. Considero que es una extraordinaria política del gobierno de la presidenta Bachelet, del poder llegar a los lugares más recónditos, más alejados, incluso muy aislados, con navegación de por medio, con vuelos aéreos también incluidos. Y es una forma de abarcar el territorio, de brindar a través de la cultura el derecho a las manifestaciones artísticas y culturales, y en especial a los niños que han disfrutado de estas conversaciones, a las mamás, a los papás que han podido también acompañar estos momentos de encuentro entre el arte, la cultura, el patrimonio y los habitantes de las distintas comunidades que habitan nuestra región de Magallanes y Antártica chilena.